En un evento celebrado en el auditorio del Banco Central de la República Dominicana, en Santo Domingo, se entregó por primera vez el premio Innovadores de América, con $40,000 en efectivo para cada uno de los ganadores. El doctor argentino Luis Aponte Tinao fue el ganador en la categoría Ciencia y Tecnología, por el diseño de un programa de asistencia computarizada en cirugía oncológica, osteoarticular y trasplantes. Obviamente tengo que reconocer el apoyo que hemos tenido nosotros con la Fundación Ottolenghi a través del doctor Musco y el doctor Ayerza, el Hospital Italiano de Buenos Aires, donde yo desarrollo la actividad asistencial, académica y de investigación, al INCUCAE de la República Argentina, que es el ente que regula los trasplantes en mi país. En la categoría Empresa e Industria, el ganador fue el colombiano Javier Mauricio Agudelo Rendón, en su empresa Vialtec, por su innovación en biotecnología aplicada en complementos alimenticios. Agradecerles a todos por este premio, a la organización, al equipo de trabajo, al igual, pues yo también soy una persona, un representante de un equipo completo, a mi socio cofundador, Jorge Arido Rueda. Nuestro ganador en la categoría Educación. El premio en categoría Educación fue entregado a Jorge E. Leal Rodríguez por su diseño de herramientas virtuales para la comunicación con personas sordomudas. Más que un reconocimiento, es una labor, un premio a la constancia, a la dedicación, al responder al llamado de un grupo de visionarios que vieron que en Latinoamérica tenemos el potencial para cambiar el mundo y para hacer de este mundo un mundo mejor. El ganador en la categoría Sostenibilidad y Ecología fue el también colombiano Andrés Ramírez Vélez, por el aprovechamiento integral de los subproductos del café. Hay que ser muy perseverantes para sacar adelante un proyecto de estos. Más que este reconocimiento, es el agradecimiento a todos, porque creemos que este va a ser el trampolín para poder convertir este sueño, como ya lo manifestaba, en nuestro proyecto de vida. Y en la categoría de diseño, el premio fue para Darío Polaco y su empresa Coconut Launch de Argentina, por su línea de mobiliario para exteriores. Estamos muy orgullosos de estar aquí, rodeados de eminencias que marcaron un antes y un después de la humanidad. Muchas gracias por lo del premio, porque bueno, realmente nos permite inflar el pecho de los latinos y decir, podemos acá podemos. Enrique García, presidente de CAF, el principal patrocinador del premio a nivel regional, destacó la importancia de la innovación en el desarrollo de América Latina. Estamos esta noche hablando de cosas positivas. Estamos hablando de una región que ha cambiado. Antes éramos una parte importante del problema, hoy somos una parte muy importante de la solución. El que CAF se haya comprometido en esta primera experiencia no es más que el principio de un compromiso firme, porque si no hay creatividad, si no hay innovación, si no hay emprendedores, es muy difícil que la región pueda cumplir el objetivo de ubicarse en forma más importante en el mundo. Los directores de Innovadores de América hablaron del impacto de la plataforma de comunicación para la divulgación del premio. Innovadores de América es una plataforma de comunicación e integración regional para la promoción de la innovación y las ideas creativas como herramientas de desarrollo y promover así nuevos modelos y valores basados en la investigación, los principios democráticos y la dedicación al trabajo. Hoy estoy convencida que hemos puesto en marcha un movimiento de innovación en toda América Latina, con el que, lo hemos dicho varias veces, con el que buscamos popularizar la innovación, que los jóvenes de nuestra América Latina vean en las áreas de la investigación, de la ciencia, de la tecnología, de la educación, una manera, otra opción de llegar a ser, ¿por qué no decirlo?, ricos y famosos, que vean otra manera de dejar su huella y de causar un cambio fundamental en nuestras sociedades. La ceremonia contó con un reconocimiento al creador del premio, el arquitecto Gustavo Sorzano. Es el que nos contagió de su pasión, de su ingenio, de su maravillosa visión de futuro. A Gustavo Sorzano, en reconocimiento a tus grandes ideas, como creador y fundador del movimiento Innovadores de América. Hoy celebramos el premio más importante de la innovación latinoamericana,
que sin dudas se ha convertido en un significativo motor de cambio y desarrollo en nuestro continente. Realmente, el granito de arena que he puesto es muy pequeño comparado con el enorme esfuerzo que tanto la familia Pajés como Patricia y como los demás colaboradores, Aldo Espinosa, el doctor Rodríguez, han puesto en este maravilloso programa. Tenemos íconos y leyendas que ya tienen su propia página en la historia y que han escrito sus propias líneas en pro de la humanidad. Íconos y leyendas. El colombiano Jorge Reynolds prolongó la vida a millones de personas con la invención del marcapasos en 1958. El médico dominicano Dionisio Soldevila descubrió el tríceps y el tendón de Soldevila. Gracias. Necesitamos en Latinoamérica más gente como ustedes. Este premio yo lo dedico a mis hijos y a mi señora, médico igual que yo, María de Soldevila. Emocionado a este gran acontecimiento científico en esta bella isla con increíbles anfitriones y que mostrará en un futuro que Latinoamérica sí puede. El premio se entregará cada 2 años en diferentes ciudades de Latinoamérica y en su primera versión contó con el apoyo de diferentes medios asociados, patrocinadores y aliados estratégicos. Innovadores de América, porque Latinoamérica está llena de ideas, futuro y gente de valor.